Thank you.
del Valle del Colca. Este mes ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y hemos apreciado esta vez al taller de danzas de la Universidad de Lima. Voy a invitar al director Manuel Palomino para conversar un poco. Bienvenido, Manuel, gracias por acompañarnos. Hola, Maris, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a TV Perú, a la producción, pues aquí presente a la Universidad de Lima, como siempre nos llaman, justamente en este mes en que Arequipa y el Perú está de fiesta porque el Huititi del Valle del Colca ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso, nosotros celebramos también como tiene que ser celebrado y ustedes tienen esta danza ya como parte del repertorio del taller. Así es. Inicialmente estábamos esperando con ansias justamente esta declaratoria porque justamente es una danza que refleja la alegría, el amor, el entusiasmo, la idiosincrasia del pueblo, de los pueblos del Valle del Colca. Eso, además es una danza que tiene mucha historia y que tiene por ahí una explicación del vestuario que usan, a Así ver si es. Les contamos. Bueno, claro, hay algunos temas referentes al uso del vestuario de los varones porque antiguamente se usaba como una estrategia militar para confundir a los enemigos. Uh-huh. Otra versión dice que los hombres se vestían de mujeres para confundirse entre ellas y raptarlas. Ajá. Entonces, actualmente el Huititi es la danza del amor, es la danza de la alegría, es la danza que se celebra durante los meses de diciembre hasta marzo, eso, en época de lluvias, en todo el Valle del Colca. El Perú y Arequipa celebra esta declaración de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, el Huititi, nuestra danza, y nosotros teníamos que tenerlos aquí en el escenario de Miskitaki. Gracias por acompañarnos y por traer a toda la energía de los jóvenes, que siempre me imagino están con mucho entusiasmo. ¿Qué actividades vienen con el taller de la universidad? Gracias, sí. Los chicos muy entusiastas, participan desde los talleres de danzas peruanas en la universidad, en los talleres artísticos. Cada mes tenemos alguna actividad por ahí que nos convocan ahora con ustedes y justamente con esta declaratoria tan emocionante para todos. Y bueno, tenemos algunos proyectos ya culminando el año, pues ya. Nosotros aquí felices de tenerlos, Manuel. Muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias y que vive el Huititi y que vivan nuestras danzas peruanas. Totalmente. Que viva el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias también a los jóvenes integrantes del taller de danza de la Universidad de Lima.